Doctor Misael Cadavid, gerente de municipios de Antioquia, hace un instante le estaba diciendo que me preocupa el cargo suyo, porque los alcaldes pues indudablemente tienen que pedir y mucho, porque entre más pidan más posibilidades hay que les den, pero además de voluntad política se requiere de muchos recursos y eso lo puede poner a usted en el ojo del huracán. ¿Ha medido eso? ¿Hasta dónde puede llegar para no generar falsas expectativas que después se le devuelvan? Claro que sí, Luis Fernando. Como el señor gobernador lo expresó en la posesión, es un cargo que uno lo puede hacer muy grande o muy pequeño. Pero por supuesto que una de las dificultades que tenemos es que las expectativas de todos los alcaldes es sacar adelante todos los proyectos. Entonces, cuando no hay suficientes recursos, por supuesto que entraría la frustración de los alcaldes. Pero por eso es importante, Luis Fernando, que la gerencia de municipios no es una gerencia donde se viabilicen o se aprueben proyectos. Eso lo hacen las diferentes secretarías. Simplemente nuestra función básica es de ayudar en la gestión de los recursos y en darle celeridad a los proyectos. Por supuesto que aquellos proyectos que ya están viabilizados, claro, y con factibilidad. Entonces, básicamente es un trabajo sinérgico en la cual vamos a ayudar a los alcaldes para que los diferentes proyectos salgan adelante. Bueno, menos mal que usted me aclaró que es cuota directa de Luis Pérez, porque en algún momento recordé usted comandante de bomberos en Itagüí, muy amigo de la gente de Itagüí. Yo pensé, le dieron otro cargo al equipo político de Carlos Andrés Trujillo. ¿Cómo le ha ido? Últimamente ha vuelto a hablar con el exalcalde de Itagüí. ¿Cómo va esa relación? Oh, las relaciones con el doctor Carlos Andrés Trujillo son unas relaciones de cordialidad. Yo soy, personalmente, soy una persona que lo admiro mucho, una persona joven, es un gran dirigente del Partido Conservador. Ajá. Y creo que Carlos Andrés es un dirigente que tiene mucho futuro en el departamento de Antioquia. Sí, sí, el hombre le va muy bien. Sí, nuestras relaciones no solamente con el doctor Carlos Andrés, sino con el doctor León Mario, con la doctora Nida Marcela, con el doctor Jaime Cano, son unas relaciones de total cordialidad. Listo, entonces usted va directamente de parte de Luis Pérez. Le toca ya, señor, con la blanca. ¿Hasta dónde cree usted que puede avanzar en ese cargo? Es decir, hoy estamos viendo que todo el mundo después del plebiscito se está perfilando para llegar a puntos que le permitan avanzar políticamente. Muy bien con esa carambola, señor, continúe. ¿Usted qué cree? ¿Hasta que el gobernador diga o usted ya mentalmente dijo, me pongo una meta y hasta tal día que voy a acompañar al gobernador en este cargo? No, yo quiero, Luis Fernando, acompañar al señor gobernador durante el resto del periodo. Yo quiero estar con él hasta el 31 de diciembre del año... ¿Hasta que el hombre se despida? Sí, por supuesto, hasta que termine su proyecto. Sí. Hemos esperado esta oportunidad de acompañarlo durante 15 años y yo creo que ahora que se da la posibilidad, pues es acompañarlo de una manera adecuada, con mucha disciplina, haciendo mucha gestión. Y lo que él me ha dicho, trate muy bien a los alcaldes, ellos son parte fundamental de la administración departamental, entonces queremos que los alcaldes se sientan muy bien atendidos desde la gerencia de municipios. Hoy estábamos tratando de establecer, después de haber pasado 8 días del plebiscito, ¿cuál va a ser la labor de los alcaldes para evitar que la gente se llene de desconfianza en sus localidades, el temor por los delincuentes, de acciones delincuenciales que puedan afectar el orden público? ¿Ustedes han pensado desde la gobernación en ese aspecto? ¿Cómo van a apoyar a los alcaldes para que mantengan estables esos municipios? Sí, Luis Fernando, usted sabe que también uno de los pilares fundamentales del doctor Luis Pérez ha sido todo el tema de apoyar la seguridad, sí, en los diferentes municipios. Yo creo que él es reiterativo a través de la Secretaría de Gobierno, a través de los consejos de seguridad, de estar muy pendiente con el tema de seguridad en los municipios. Usted ve el trato tan adecuado que él le hizo, por ejemplo, el tema Buritica, el paro camionero. Y yo creo que esa también es una línea estratégica importante del señor gobernador, que el tema de seguridad no se vaya a deteriorar en el departamento de Antioquia. Y él es un gerente continuo, todos los días hace la tarea de mirar cómo está el orden público en los diferentes municipios y si hay alguna alteración del orden público, por supuesto, tomar las medidas pertinentes lo más pronto posible. ¿Usted tiene asistente, secretaria, le dan todo ese tren de empleados para que pueda movilizarse o le toca solo?
Sí, Luis Fernando, la línea de base que encontramos en la gerencia de municipios es de 28 funcionarios. ¿28 tiene 28 allá? 28, porque hay unos enlaces a nivel de los territorios. En este momento, como usted bien lo decía al principio del programa, pues estuvo el doctor Juan Diego durante 2 meses, pero no se logró avanzar en la estructura organizativa de la gerencia de municipios. Ya. En este momento solamente somos 7 funcionarios, pero... Yo sé que el doctor Luis Pérez está en la tarea de... Hay que llenar las otras vacantes. Por supuesto, hay que llenar. ¿Qué perfil se necesita? Luis Fernando, es básicamente la estructura orgánica de la gerencia de municipio. Está el gerente, hay un director operativo, posteriormente un director regional y hay unos enlaces en las municipalidades, que son los que hacen todo el tema de planeación y desarrollo local y también sirve de enlace entre las regiones y directamente la gerencia que está con... Hay como 20 cargos por nombrar ahí. Faltan 22 cargos por nombrar. 22 hojas de vida, ¿con quién? ¿Con el gobernador o con usted también se puede? Porque aquí está más de uno viendo y diciendo, voy a llamar a Misael. No, yo creo que ese tema de participación no es con ninguno de los secretarios ni conmigo. Todo el tema de nombramientos pasa por la Secretaría de Recursos Humanos y de la Secretaría General. Eso suena muy bonito, lo felicito. Pero no se preocupen, cualquier guiño que haga Misael Cadavid seguramente sirve. Doctor Misael, quiero agradecerle por haber venido a jugar billar. Hombre, el tiempo pasa muy rápido. Luis Fernando, no, inmensamente agradecido, muy complacido de haber participado en este importante programa. Y tenga la plena seguridad, Luis Fernando, que todos los alcaldes del departamento de Antioquia le vamos a dar un trato justo, con equidad, y todos se van a sentir muy bien atendidos. En mí siempre han encontrado una persona, primero que todo, humilde. Sí, sí. Segundo, con vocación tranquilo de servicio, con sensibilidad social. Y creo que cuando uno tiene esas tres virtudes, ya lo otro viene por añadidura. Entonces, yo creo que vamos a hacer una muy buena tarea desde la gerencia de los municipios. Señor, tomemos tinto, tomemos más tinto. Y lo voy a invitar no solamente al tinto político, al cierre de este programa, sino también lo voy a invitar a que vayamos a Mundo Arte. Mundo Arte es un sitio fabuloso que tiene Medellín por la 10, donde usted disfruta de unas obras espectaculares de artistas antioqueños, nacionales e internacionales. Mundo Arte, ahí enseguida de Café La Riqueza. Muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos dentro de 8 días aquí en La Carambola Política con otro invitado. Esperamos hayan disfrutado el programa de hoy. Recuerden que la cita es todos los domingos a las 3 de la tarde, La Carambola Política, por Teleantioquia TV en grande.